Hi. Good evening. Evening. How are you? How was your day? Nice. Nice, nice. Fine. Hi. Hi. How was your day today? Did you have a nice day? Yes. Yes. Well, we're going to wait for 2 minutes for everybody to get connected. And then we start, right? We're still missing 2 minutes to 8 o'clock. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good. I'm okay, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you. Good evening. Good evening, how are you? Good. Nice. Okay, 1 more minute. Okay. Well, let's see how many we are. Nice, nice. We are six. Okay. Let's begin. Tell me present, right, as I call you. Brian Alexander. Brian Alexander, no here. Camilo Ernesto, Clarissa Maribel, Clarissa, Daniel Eduardo, David Alexander. Débora Estefanía, Stephanie, no here. Elmer Antonio. Eric Gerardo. Erika Joana. No. Guillermo Alberto. Isaías Santana. Elvira. Present teacher. Sí. Uy, ya empezaba a creer que estaba equivocada toda la lista. Hi, Miss. Ay, Mi Carla. nombre es Lupita Méndez. No aparezco en listado porque tuve un problemita, pero supuestamente ya me dieron de alta, pero no me cayó el link. A mí me lo pasó mi compañera. ¿Me puede checar y ayudar? Y no me aparece lo vital. No, pero me dijo la muchacha que ya me había dado de alta. ¿Cómo así de alta? Lo que pasó fue que pregunté sobre el módulo, un módulo especial. Entonces ella me dijo, ah, le voy a dar de baja, que no sé qué. Yo le digo, no, voy a preguntar el próximo, porque este ya está listo todo el trámite. Entonces, me dijo supuestamente que ya lo había solucionado, porque me había dado de baja. Vaya, vamos subidos. ¿Podría consultar, por favor? Claro, sí. Vaya, ahorita vamos a escribir
Lupita. Lupita Méndez, solo así. Méndez Herrera, Miss. Okay. Thank you, Miss. Su consulta es si Sí, le ¿qué pasó? Porque yo le pregunté a la muchacha porque tuve problemas, porque no recibí el mensaje principal, el primero que mandan que tal día va a empezar y la hora y todo eso. Entonces yo llamé inmediatamente y me dijeron que supuestamente me habían dado de baja, pero me dice, ahorita le soluciono, ya lo arreglé, ya la di de alta nuevamente. Y pero es igual, estuve esperando, todavía me dijo la niña que iba a recibir el link el viernes y no me mandaron nada. ¿Con quién habló? Perdón. Se llama, deme un segundo. Permítanme, que no recuerdo. Hazel, creo. Okay. Sí, Hazel Cardona. Ah, perfecto. Good evening. Hello, good evening. Hi, Miss. Ay, vaya, solo reporto acá a Lupita y seguimos con la attendance hoy. Okay, gracias. Uy, estoy poniendo aparece con H. ¡Qué barbaridad! Ok, vaya. Ya lo reporté, Lupita, oye, con la persona que va a estar a cargo de nosotros, que nos va a estar dando apoyo. Ok. Bueno, let's continue. Voy a llamar de nuevo porque hasta el momento solo recibí un present, ¿no? A ver, ahorita creo que ya hay más. Brian Alexander. Brian. Camilo Ernesto. Clarisa Maribel. Daniel Eduardo. Present. David Alexander. David Alexander. Débora Stephanie. Débora. Okay. Elmer Antonio. Present. Eric Gerardo. Eric. Erika Joana. Present. Guillermo Alberto. Isaías Santana. Ivette Elvira. Present teacher. Luis. Carla Vanessa. Carla Vanessa. No. Luis Enrique. Present. Manuel Antonio. Present.
Estela. Present. Rocibel Hernández. Present, teacher. Vanessa Victoria. Vanessa. Okay. Bueno, anybody, no, ¿verdad? No more. Okay. Bueno. Let's begin then. Vamos a ver, Lupita, if I could announce you. Ay, Lupita, ahorita van a verificar hoy. Okay, well, I'm going to share. Well, this is the objective for today, and we are in video conference number one. Today, a part of talking about products and the features of products. The grammar point that we are going to be covering is how to use count and non-count nouns. Okay? How to use count and non-count nouns. And the objective says participants will be able to complete a set of questions using count and non-count questions correctly by working in groups. So we're going to be using how much and how many, right? To talk about countable and uncountable groups. Well, this is me. This is me. I'm a teacher. I have been a teacher for a couple of years. My academic formation, first, I am a teacher, right? I graduated as a teacher a long time ago, as an English teacher. Then I started a bachelor degree in education with the specialty in English. And a couple of years later, I studied a master degree in virtual learning environment. So you see, I like learning, right? I like studying. So that's why you see there my three degrees. And my experience working as a teacher, I have worked for INSAFORP since 2016, something like that. And before that time, I was working as a teacher with a program from the American Embassy that is called English Access Program. Before that time, I was working with the Minister of Education with the programs of Compite and Competencias Lingüísticas. First, we went to Los Llanitos, CESA, in Metapan. Later on, we were working in Escuela Instituto INASE. I was also traveling to Oquico with the working with the program. And later on, I continued working in other private schools, right? So that's in my experience as a teacher. I'm still working in a private school during the day. So as you can imagine, I am a busy person, but I love what I do. So I'm glad to be here with you and to work with you, right? And well, that's all about me. If you want to know more later, you can ask me questions, right, in English. Okay, well, some of the requirements, we're going to talk about some of the requirements for the program. I'm going to switch to Spanish here. Algunos de los requerimientos dentro del programa de INSAFOR, ¿verdad? Es que en la plataforma usted se registre con su nombre completo al conectarse. Si usted solo tiene registrado un nombre, pues su nombre se pone, ¿verdad? Pero cuando usted se registró con inglés corporativo para las clases, tiene dos nombres y dos apellidos, conéctese así, ¿verdad? Con los dos nombres y los dos apellidos. Que se les haga costumbre, ¿verdad? A veces
Lamentablemente Zoom no los carga de un solo con el nombre completo, no que con el nombre un chiquito, un apellido, un nombre, pero usted acuérdese siempre de ponerse el nombre completo, ¿verdad? Para que a la hora de la asistencia aparezca con el nombre tal cual ha sido registrado. Ahorita no tenemos oyentes, pero bueno, es bueno que lo sepan que en caso de que alguien sea oyente, eso es parte de una forma especial del programa, digamos. No significa que yo solo voy a estar oyendo la clase, teacher, entonces me pongo oyente, ¿verdad? Sino que esto es algo diferente. Entonces, en caso de que alguien sea oyente, a la par de su nombre, ponen la palabra oyente. Recuerden, uno de los requisitos sumamente importantes es tener la cámara encendida toda la sesión, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y recuerden, si se lo repiten todos los teachers, es porque no es cuestión del teacher, ¿verdad? Es un requerimiento de parte de INSAFON, con el propósito de ver que la persona que está conectada y está recibiendo la clase sea, pues, la persona que está inscrita, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Y que no esté solamente conectado, sino que esté también aquí, ¿verdad? Dentro de la clase. Se le solicita también, como parte del proceso, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo sé que a veces es bien difícil, más con los vecinos, ¿verdad? Que o pasan gritando el pan o cualquier cosa. Entonces, pero es bien importante poder minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y este punto súper, súper importante, la participación activa suya dentro de clase. Acuérdese que estamos para aprender, ¿verdad? Y bueno, si tiene alguna dificultad, pregunte. No se quede con dudas, no tenga pena, pregunte. Yo, como estudiante, soy bien preguntona. Pregunto mucho. Y pregunto hasta que lo que yo quiero saber me queda súper claro. Entonces, a mí me gusta la gente que me pregunta. Oye, así que no se vayan a quedar así, que me da pena. Claro, sí. Entonces, no se vayan a quedar con duda. Ay, pero es que me da pena preguntar. No, su trabajo es aprender y el mío es enseñar. Así que si tiene preguntas, háganlas, ¿verdad? No tenga pena de que nadie le va a decir, uy, lo que está preguntando. No, quién sabe si por ahí hay alguien más que tenía la misma duda y por pena también no pregunta, ¿verdad? Pero eso sí, esa pena, vayan dejándolas allá afuera del cuartito donde reciben clase. Es bien importante que usted esté listo para aprender. Y parte de eso ayuda cuando se deja que no haya ninguna duda, ¿verdad? Dentro de lo que quiere saber. Okay. La asistencia. Ya saben ustedes que la asistencia a la clase se requiere, ¿verdad? Una asistencia del 100%. ¿Sí? Yo sé que están trabajando, que a veces se dan situaciones y que usted tiene problemas, pero trate, ¿verdad? De conectarse lo más posible y ya que la asistencia que se requiere del 100%, ¿verdad? 100%. Otra cosa es la asistencia, no es solamente estar presente allí, conectado, sino que estar activo, ¿verdad? Toda la clase y estar pendiente la clase entera, ¿verdad? Estar pendiente toda la clase. Entonces, eso es sumamente importante. Pendiente y activo, ¿verdad? La asistencia, bueno, hoy ya no la tomamos 3 veces. La asistencia hoy la estamos tomando solamente 2 veces. Porque sucedía que 3 veces a veces había alguna actividad, ¿verdad? Y que ya no.
A veces estábamos en medio de alguna actividad que no se podía cortar y que se interrumpía. Entonces, por esa situación nos dijeron, pues ya no, tome la asistencia solamente dos. Sería al principio a las 8 de la noche y al final a las 9:55, casi para llegar a las 10 de la noche. Entonces, esté pendiente, ¿verdad?, de la asistencia. Otra cosa, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida, ¿verdad? Eso es bien importante, que esté, recuerden el requerimiento que les comentaba al principio, es tener la cámara encendida toda la clase y principalmente cuando se pasa asistencia para poder ver uno quién es el que está diciendo eso. Al final de cada día, ¿verdad? Hay una sesión que le llamamos la sesión one-on-one. Esta sesión está disponible para todos ustedes. ¿Y para qué sirve? Son 10 minutos al final de 10 de la noche a 10 y 12, ¿verdad? Tal vez 10 y 12, por el tiempo que necesitamos después para que Zoom se nos convierta completo con los 10. Te le estaríamos quitando quizás unos 2 minutitos más, por 10 y 12. Esos 10 minutos son importantes para que ustedes, si tienen alguna duda sobre la clase del día o alguna clase anterior o sobre lo siguiente o respecto a la plataforma, cualquier duda que usted tenga, ¿verdad? O cualquier pregunta que usted tenga, ese es su momento, ese es el tiempo. No quiere decir que el resto de las clases no me puede preguntar, claro que sí. Claro que sí, siéntase libre, ¿verdad? De poder preguntar. Pero esos 10 minutos son suyos, porque ahí va a estar solo usted y yo, ¿verdad? Por eso se llama one-on-one. Ese es uno-uno. Si tiene alguna duda, ¿verdad? Puede irla guardando y aprovechar ese día, los 10 minutos, para poder hacer cualquier pregunta que tenga. Recuerden con respecto a los permisos, yo siempre, fíjense que yo siempre les agradezco cuando escriben y dicen, teacher, no voy a poder estar, porque mire, tengo esta situación. O sea, yo no puedo dar permiso, ¿verdad? Yo no puedo dar permiso. Creo que si ustedes fijan la presentación, dice permisos no disponibles. Yo como docente no le puedo autorizar a usted, vaya, sí, está bien, no se preocupe, váyase tranquilo. No, no, no puedo, ¿verdad? Porque después me va a decir, teacher, ¿por qué me puso ausente si usted me dio permiso? Entonces, yo no puedo autorizarle permiso de ausencia, pero sí es importante la comunicación y saber que si usted está ausente no es porque no le importó la clase, ¿verdad? Ese día, sino porque realmente tiene alguna situación. Oye, pues es solamente aclarando eso. En cuanto a las tareas, vamos a ir actualizando acá también las fechas. En cuanto a las tareas, cheque. Es necesario que usted obtenga aquí vamos a ponerle viernes, que usted obtenga el ¿cuánto por ciento dice? ¿Cuál es el porcentaje que usted tiene que tener? A ver. 80%. 80%. 80%, ¿verdad? El promedio de tareas y evaluaciones, 80%. ¿Sí? ¿Qué más? ¿A dónde se encuentran las tareas? En la plataforma. En la plataforma. Las tareas se encuentran en la plataforma. Entonces, acuérdese, usted entra a la plataforma de La aprendizaje. plataforma, sí es. Sí. Usted entra a la plataforma en la cual usted ya fue registrado, ¿verdad? Hoy vamos a verificar que podemos entrar a la plataforma, que no tenemos
ningún problema con entrar a la plataforma. Y vamos a confirmar si teacher sí puedo entrar, ¿verdad? Sí puedo entrar, no tengo ningún problema con entrar. ¿Por qué? Porque usted necesita completarme como mínimo el 80%. Si usted no tiene el 80% de la plataforma completo, eso significa que usted está reprobando el curso, ¿verdad? Pues asegúrense de llevar la plataforma al día y de ir siempre completando, y de irse verificando los promedios que va llevando, ¿verdad? ¿Qué nota va sacando? Y algo bien importante, no olvidar los exámenes que están también al final. Hay un examen después de la unidad 2 y el examen que está al final después de la unidad 4, ¿verdad? Entonces, después de cada una de las clases, usted tiene la tarea. Por ejemplo, ahora, clase número 1, todavía no hay video asignado porque él se va a subir el video de ahora, ¿verdad? Pero ya para mañana usted va a tener allí el video subido y ahí está también la tarea de la clase número 1, ¿verdad? Ya asignada. Usted puede perfectamente ya mañana entrar y hacer la tarea número 1. ¿Sí? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Fíjense que aún ellos nos dicen a la medianoche, pero yo les digo a ustedes antes de las 11 de la noche, porque ustedes no quieren que la teacher se quede hasta medianoche, ¿verdad que no? La medianoche para que la carroza se vuelva calabaza, ¿verdad? Entonces, antes de las 11 de la noche, yo les voy a apreciar mucho, ¿verdad? Que antes de las 11 de la noche, quiere decir medianoche, que antes de las 11, ¿verdad? De la noche, para que la teacher no se le pegue mucho, su tarea este cumple. ¿Ok? Teacher, ¿y la puedo terminar el sábado? Dice que no, porque me complica la vida. Y usted no me quiere complicar la vida, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Díganme que no. ¿O sí? A ver, vamos a ver los más bonitos. No, teacher. ¿Verdad? No, teacher. Necesita la teacher que no se esté velando hasta las 12 de la noche. Entonces, vaya, chequen. ¿Qué sucede con nuestro calendario? Tenemos, hoy es lunes. Miren qué bonito, al fin empezamos curso lunes. Siempre empiezo jueves o miércoles o cualquier otro día, pero no lunes. Te voy bien galán. Empezamos lunes. Lunes 1, martes, miércoles, jueves, viernes. Justo para el viernes, usted tiene que haber terminado la unidad número 1. ¿Sí? Porque viernes nosotros estamos terminando la unidad número 1. Entonces, ese día, antes de las 11 de la noche, usted termina de completar, ¿verdad? ¿Y cómo, para qué va a quedar hasta las 12? Mejor termina la clase y se queda terminado lo que le falta. Así, para cuando yo termino la sesión one on one, me voy a revisar, actualizar, en lo que se termina de convertir el video de Zoom, ahí por las 11 de la noche, voy a dar la última revisada. Y ya, ¿verdad? Somos felices todos. Entonces, miren, el viernes 10, terminada unidad 1. El viernes 17, terminada la unidad 2 y el examen de medio curso, ¿verdad? ¿Dónde está el examen de medio curso? ¿Quién me dice? ¿Ah? Al final de la unidad 2 creo que está. Exacto, thank you, Manuel. Medio curso. Ajá, exacto. El examen de medio curso está justo. Terminamos la unidad 2. Y pum, nos tira al examen de medio curso, ¿verdad? Examen de medio curso. Sí. Pero chequen una cosa, yo les voy a contar un secreto.
Piense que el examen de medio curso tiene cuatro partes, ¿verdad? La parte 1 y la parte 2 son de la unidad 1. Y la parte 3 y la parte 4 son de la unidad 2. Eso significa que para cuando usted termina la unidad 1, usted perfectamente se puede adelantar a hacer la parte 1 y 2 del examen de medio curso. Así, para cuando termina la unidad 2, ya solo hace la parte 3 y 4. ¿Verdad? Porque la 1 y la 2 ya la ve. Y lo mismo sucede cuando llegamos al examen final. El examen final tiene que estar completo para el viernes 31 y aquí todavía así como más puntual. ¿Por qué? Porque es el último día. ¿Sí? El último día. Y como terminamos el viernes 31, yo el viernes 31, porque acuérdense que el siguiente día ya es vacaciones, ¿verdad? Entonces, el viernes 31, a las 11 de la noche, yo recojo las notas del examen final y de la unidad número 4. ¿Sí? Este es el último, este es el último día. Nosotros vamos a terminar este curso justo el viernes 31. Y aquí dice antes de la medianoche, como el día siguiente, vacación, está bueno, termina hasta la medianoche si quiere, ¿verdad? No hay problema. Lo voy a esperar, porque al día siguiente me puedo levantar tarde, porque como ya es vacación, no hay problema. Pero, asegúrese que el viernes a las 12 de la noche, todo completo. Suponiendo que usted se portó mal en la unidad 1 y no la terminó el viernes, ¿cuánto es? Para el viernes 10. Viernes 17. La 1 sería para el viernes 10, ¿verdad? Suponiendo que usted se portó mal y esta unidad 1 no terminó a tiempo, asegúrese que el sábado en la mañanita usted me la termine. Hoy. Para que cuando yo vengo y reviso, yo le actualizo, pero yo paso revisando la lista frecuentemente y voy actualizando porque no me gusta que se me acumulen pendientes en la lista. Entonces, yo así les digo, prefiero que se me adelante y no que se me atrase. Oye, si usted dice, ay, este tema está bien fácil, yo lo puedo hacer, hágalo. Ay, esta tarea, risa me da, está bien fácil, la hago rapidito, hágala. ¿Verdad? Hágala. Si algo usted ya cree que lo puede completar, aunque todavía no hayamos llegado hasta ahí, hágalo. Oye. Entonces, cheque que me va el día. Oye. Y que no se me atrase. De cualquier cosa, usted ahí pendiente de entrar y completar cada una de las cosas. Entonces, se puede atrasar en alguna de las otras unidades, pero no se me vaya a atrasar. ¿Por qué? Porque yo el viernes recojo notas a las 11 o a las 12 de la noche. Y el sábado me doy por completada. Entonces, si yo vengo y reviso viernes a las 10 y 10 que mi sesión one-on-one ya terminó, y veo que a usted le falta examen final, que me le falta en la unidad 4, ahí va a empezar a recibir de mensajes de la teacher a las 10 de la noche. ¿Verdad? Mire, me le falta la unidad 4. Me le falta el examen final, su promedio es 6 punto y algo y con eso no pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que a la medianoche yo vuelvo a revisar, no está completo. Así queda. ¿Sí? Así queda, ya allí, ya, ya, yo ya no le espero más, ¿verdad? Porque este es el día límite. Este es el día que terminamos.
si para ese día a la medianoche a usted le faltó algo y luego de que yo le recordé tipo 10 de la noche, 10 y cuarto, 10 y 20, usted no entró a actualizar y a las 12 yo reviso otra vez y no está completo, así se va a quedar. Y recuerden, requisito para pasar, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 80%. 80%. Usted puede trabajar todas las tareas, las 4 unidades, pero si no hace el examen final, no pasa. Oye, así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque el examen de medio curso y el examen final valen bastante. Valen más que las tareas. Oye, les digo porque a veces se le va y dicen, ah, pero hice todas las tareas. Pero solo con la suma de las tareas no le dio 80. ¿Verdad? Necesita el examen para que me le dé 80. Y el límite de nota que usted necesita para pasar es 80. ¿Verdad? Entonces, la asistencia y el 80% dentro de la plataforma. Adelántese. Y así usted se preocupa completamente de todo. Ahora, el manual, ¿verdad? Lo pueden descargar de la plataforma. Yo, de hecho, siempre también se los comparto, ¿verdad? Yo se los comparto. Necesito que ustedes me verifiquen. Vamos a ver si aquí está. Necesito que ustedes me verifiquen si todos están ya unidos al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque yo al grupo de WhatsApp les paso subiendo cosas. Ahí les comparto el manual, ¿verdad? Para que no lo baje de la plataforma. Si usted lo quiere bajar de la plataforma, it's okay. Si no, yo se los comparto ahí al grupo de WhatsApp. Les comparto las presentaciones, no, ¿verdad? Esas no las comparto. Pero sí les comparto, por ejemplo, algún material que van a ir a trabajar a los grupos pequeños. Ahí se los pongo, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Y se los pongo en el grupo de WhatsApp porque a veces da problemas Zoom para compartir las cosas. Por favor, teacher. O no acepta fotos. Entonces, eso se los pego allá en el grupo de WhatsApp. Oye. Así es que asegúrense de que se unen por el link que les mandaron. Y si alguno tiene problemas con ese link, se lo voy a compartir acá, ¿verdad? Para que todos ya se unieron al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Todos se unieron al grupo de WhatsApp? Yes, teacher. Yes, aún no. Yes, teacher. Vaya, se los voy a poner aquí en el chat de Zoom ahorita para que usted se une, para que usted se una al grupo y así ya al ver yo que están la mayoría, ¿verdad? Unidos, vamos y les voy a compartir el manual. Ese yo se los comparto allí. Pues sí, es más fácil, ¿verdad? No utilizamos manual de terceros, ¿verdad? Eso significa que para cuando a veces yo les comparto links de juegos, ¿verdad? Para que ustedes los hagan, pero con una condición. Usted lo hace, pero no comparte la pantalla en ese momento, solamente lo hace usted solitito, ¿verdad? Y después o lo checamos respuesta, alguna duda o alguna cosa. Porque yo sé que a veces hace como que, ay, solo está escribiendo en el cuaderno, ya no, ya estamos más virtuales que otra cosa. Entonces, eso hace falta. Pero sí, en esos momentos no compartimos pantalla. Hay videos en los manuales, ¿verdad? Que ustedes pueden ver. Pero recuerde que esos videos son para que usted los vea en su tiempo libre,
Yo sé que no tenemos, ¿verdad? Pero para que usted lo vea en su tiempo libre y no lo podemos compartir acá, ¿verdad? A veces así como que, ay, porque yo quisiera ponerlo, pues sí, pero no se puede, ¿verdad? Porque nos penaliza YouTube, ¿verdad? Entonces, por eso no utilizamos material de terceros. Cuando ponemos fotos, las ponemos de eBay, que son de las fotos que son Pizza Byte, no eBay, de Pizza Byte, que son gratis, ¿verdad? Que nadie nos va a venir a reclamar derechos de autor, porque si tienen derecho de autor, definitivamente no se puede, ¿verdad? Entonces, así cuando les comparta links para que ustedes hagan los ejercicios, aunque los manden grupos a trabajar, eso no se comparte. Bueno, ahí no se comparte pantalla, o comparten la pantalla, un documento de Word, donde se van a ir ya digitando su propia información, dependiendo de lo que están leyendo en el link, para que no tener ese problema. Porque si no, lo que sucede es que cuando yo entro, están compartiendo el diccionario, compartiendo algo de internet, me toca que entrar y salir inmediatamente, ¿verdad? Para que no quede registrado, digamos, viendo cosas de terceros, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita acá en este punto. Questions. ¿No? No question. Miss, yo solo tengo como por experiencias pasadas. De repente cuando ustedes nos mandan a salas de reuniones, existen muchas personas que no se encuentran conectadas, entonces es como un poco de pérdida de tiempo porque no interactuamos. Entonces no sé, en medida de lo posible, pues tal vez o son más cortas o son menos en la sesión. Vaya, fíjese que yo hago generalmente dos. ¿Verdad? No hago más, porque ajá, es mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente hago dos. Y una cosa, Débora, si eso le vuelve a pasar inmediatamente, llámeme, ¿verdad? Y ustedes tienen un botoncito llamado emergencia, porque sí, lamentablemente eso pasa, ¿verdad? No podemos decir, no va a pasar acá, porque ¿cómo no? Lamentablemente eso pasa, y eso está en la mano suya, ¿verdad? Estar siempre pendientes, conectados, presentes, ¿verdad? Y estar, pues, con el propósito de veras aprender, ¿verdad? Pero no nos podemos limitar a la práctica de lo que sí quiere por lo que no está, ¿verdad? Entonces, si usted ve que, por ejemplo, en su grupo usted está allí, y nadie le contesta, inmediatamente llámeme. Yo no importa en qué grupo ando, yo me uno rápidamente para donde usted está y la muevo. ¿Ok? Porque yo ando de grupo en grupo, ¿verdad? Ando viendo si están haciendo lo que se les asignó, si tienen alguna duda o cualquier cosa, ando presta para darles apoyo. Entonces, si se le da una situación así de que el grupo funciona, pues no hay nadie, no contesta, usted inmediatamente llámeme, ¿verdad? Entonces yo me voy y la muevo. ¿Alguna otra observación o preguntita ahí? Question. ¿No? No questions. Y si usted va a estar en una situación de que, ups, mire, teacher, de plano estoy conectado, pero no estoy, avise, ¿verdad? Para no dejar esos casos de que está, pero no está. Oye, vamos a ver. No questions. No questions, no questions. No. Okay. Dígame. Teacher, por ratito se me cae la plataforma y vuelvo a activarme. Ahí va a disculpar que si me desactive. Ok. Le está por ejemplo, ahorita me acaba de pasar. Se me va y vuelve. Sí. Está mala la señal.
Está mal el señor, sí. El viento está sí. Allá afuera. una ¿Verdad? Una de dos. Está rico allá afuera, está fresquito. Sí, está fresco. Sí. Vaya, chequen. Estamos en la plataforma. Hay un par de cositas que tienen que tener en cuenta. El botón silencio, ¿verdad? Mute. La cámara, cámara encendida. Si usted tiene alguna cosa que quiere decir, pero ay, es que no quiero interrumpir, escríbame al chat, no hay problema, ¿verdad? Ahí me puede escribir en el chat. Yo estoy pendiente del chat, estoy pendiente del WhatsApp, estoy pendiente de verlo a todos. Así que no, no se preocupe. Hoy, en los breakout rooms, sí, nos vamos a los breakout rooms con propósitos directos. Vamos a practicar, vamos con tareas explícitas, directas, a qué vamos. Y de ahí a salir, ¿verdad? Y el propósito es que usted tenga la oportunidad de practicar. Hay gente que es tímida y se abre más cuando está con un compañero que cuando está con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que los grupos de trabajo pequeños son bien importantes, ¿verdad? Sí, recuerden ahí el botoncito de pedir ayuda. Ayúdate, cheto, estoy solito, ¿verdad? Cualquier cosa. Usted escríbame, llámeme. Y yo estoy presta para atender. ¿Ok? ¿Any question? No question. ¿No? ¿Cómo me llamo? What's my name? Soyla. Isoyla. Soyla. Ok. Batch. Well, ready to begin? Yes. Yes. Okay. Check. I have a couple of questions for you. One. What do you like? Do you like to go shopping? Yes. Yes, I like to shop. Yes, we do, right? Yes, we love going shopping. A ver, what do you like to buy when you go shopping? I like to buy clothes. What do you like to buy? I like to buy food. I like to buy food. What do you like to buy? Food. Food. I like to buy food too. I like to buy clothes. I like to buy and shoes. What about makeup? Do you like to buy makeup? Yes. Buy it. Okay, we like to buy makeup. For my wife. For your wife, of course. Do you prefer shopping for food or shopping for clothes? For food. For food. Yeah. Okay. Food. Fruits, right? We like to buy fruit. Okay. What are your favorite places for going shopping? The supermarket, the mall, the open air market, the market. The mall. The mall. Okay. The supermarket. The supermarket. Okay. The supermarket. The supermarket too. Okay. And it depends, right, on what you want to buy, yeah? It depends on what you want to buy in that moment. Okay, what products does your work imagine? So we were talking about personally, right, for you. But imagine, in your company, sometimes they have to buy things. Purchase, when we say purchase, is similar to buy. Yeah,
This is vendedor. What products does your workplace or your company buy? What do they buy? Paper? What do you buy in your company? Paper, water. What else? Pencils, paper. Yes, they buy pens, right? For you to write. What else? In my companies, I buy oil, paper. Bond paper and toilet paper, right? Like pencil and posting. My pencils. And post-its. Okay. Coffee. A book. Books. Computer. Okay. Printers? Yes. Okay. What are some of the features? When we say features, we're talking about characteristics. We will see here. Check. These are the features, right? What of these features do you look for when you buy something? Size. I want a cell phone, but a big one. The weight, I want a cell phone, but that is not heavy. That is not too expensive, right? Talk about the price. What else? What of these features do you pay attention to when you buy something? These are features. Maybe one B. Which ones? Number one? B. Size. If you want to buy a computer, imagine you want to buy a computer. What would be the most important feature in a computer? The function? What about the storage? What is the storage? Who knows? What is the storage? Do you know the meaning of this word? Storage? Similar a almacenamiento. Exactly, yes, that's the storage. The capacity, right? The capacity for keeping information. That's the storage. Well, what we are going to do right now is look at these features, right? That we have in here and match them with the correct definition. But before we go to work, repeat after me. Size. 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 Weight. Size. Weight. Price. Weight. Price. Price. Emissions. Price. Emissions. Battery life. Storage. Function. Warranty. Time. Size. Repeat. Size. Weight. 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 Size.
Wait. Price. Price. Dimensions. Dimensions. Battery life. Battery life. Sí, entiendo. Gracias por decirlo. Storage. Tengo oración con Dios. Storage. 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 Function. 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 Warranty. 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 Okay. I'm going to send you to the rooms because I want you to work with a with another group of people. And you are going to match the features with the definitions. Where will you find that information? Where? In the manual. Todo el mundo se unió ya al grupo de WhatsApp para subirles el manual. ¿Todos se unieron ya? Yes, miss. Yes, teacher. Yes, teacher. Veo yes. Cuatro, veo seis, nueve, diez. Yes, teacher. Pues ya se habían, ya se habían unido los otros antes. Yes, miss. Solo veo 10 personas unidas al grupo. ¿Todos se unieron ya? Ahí les puse el link en el Zoom, en el chat de Zoom. ¿Nadie más se va a unir? ¿No? I'm going to upload. Manual. Ahí va el manual. Va, check. Check, check. El manual está subiendo. You can open the manual there. Si no lo había bajado, puede bajar acá de WhatsApp. Ready? Yes. Thank you. Perfect. I'm going to stop sharing, right? I'm going to stop sharing. And I'm going to send you to the rooms. We are 15 minutes. Okay. Únase, Débora. Ahí le puse el link en el en Zoom. En Zoom está el link para que usted se una al grupo. No estoy desde el celular, mi. ¿Mm? No estoy en Zoom desde el celular, estoy de otro lado. ¿No está en el celular? No. ¿Se puede mandar el link al celular? Vale, se lo voy a mandar al número que usted acaba de marcar, para que le acaba de mandar para que se una. Porque sí, aquí ustedes tienen que unirse. Teacher. Ah, ya se unió, ¿verdad? Sí, me voy uniendo ahorita. Al grupo, pero el manual no lo veo. La cosa es que como se acaba de unir, el manual ya está arriba. Ya lo vamos a volver a ver. Okay, ya se reenvió. Bye. Ok. Débora no está todavía, ¿verdad? Débora. No sé si ya aparezco yo, teacher. ¿Quién? Yes, miss, ya está Debbie. Ya está Débora. Vaya, perfecto. De cheque, este... Clarixa Ramos, no sé si ya está. Me voy uniendo ahorita. Sí, me imagino que sí.
Oh, se acaba de unir este. Sí, ahorita. Vamos a ver, le voy a volver a mandar el manual porque ahí está. Check. Ahí borren los primeros porque no les aparecen como 10.000 manuales. Ahí está. ¿Ya lo vimos el manual? Sí. Ahí se los volví a agregar, pero le borré de todo. No. Se les va a cargar mucho el cel. Pues sí, ¿verdad? Bye. I'm going to send you in groups of four. There will be, well, some groups will be of three and some others will be groups of four. There you go. Ready. Yes. Ready, ready. In your manual, that activity, I'm going to tell you what page it is. Go to your manual, that is page number 9. Page number 9. Yes. Ready. Ready. Perfect. Yes, nice. Page number 9. Let's go. Let's join the rooms then. There you go. Try to join. Larissa, try to join. Reina Estela. Rosy. Yes. Por ahí le debe haber aparecido una llamada. El telefonito llamándoles. Larissa. Cheque, Rosy, no le aparece. No, dice. El solo tengo, estoy adentro del manual, en la página que usted dijo. Acabo de mandarlo a los grupos chiquitos. Cheque que le aparece por ahí un telefonito llamándola. Ok, yo voy a revisar. Larissa, check. Por ahí le debe aparecer un microfonito. Join to room number 2. El teléfono es. Si se fijan, dice, I think overall. Ajá. Or magnitude. Or magnitude. I think it's not. It's letter D. For D. D. Yes. Entonces ahí yo creería que es la de cómo pronunció ya dimension, algo así, ¿verdad?
dimension. O sea, en el número A sería dimension. Dimension. Ajá, dimension. Number. Ajá. And number B, and letter B is a promise to repair, replace something within a period of time. Entonces sería warranty. Garantía. Sí, correcto, garantía. Letter C, measure, measure. Miss, could you could you repeat the sentence letter C? Good night. Good night, Clary. Price. Hola. Good evening. Hola. Hola. Miss, ¿cómo se pronuncia? Measure. 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 Okay. A measure of battery performance and longevity. Longevity. ¿Cómo se pronuncia? Longevity. Ah, okay. Longevity. Este. Longevity. Longevity. Ah. Thank you. Longevity. This is number five. Little D. I think otherwise dimension. Number. Maybe five. Disculpen, ¿qué página es? Estoy perdida. Del manual. Number nine. Del manual. La página. La primera página. Number. Ah, ah, no, en esa estoy. En la nueve. Okay. En la nueve. Number nine. En el D. En el D sería el weight. Ah, weight. Paso en español en algo. ¿Cuál me dijo? ¿Cuál, perdón? Weight. En. Weight. En el little D. Yo pienso que podría ser five, porque en the letter F dice a body relative mass or the quantity. Quantity. Ahí podría ser entonces el weight. Es correcto. Es correcto. En el D. No, and letter D is size, F. And E is the body relative in el F. F letter D is, size. Butter life. Letter C. Letter C. I think over dimension. Letter A, dimension. Letter B, warranty. Letter C, battery life. Letter D, size. Letter E, the space. Price. A boiler for retention of something. And storage. Little D, amount of money required of or pay of something. Sugiero que, bueno, es price. Price. ¿En cuál? No. Hasta ahorita, según lo que se ha analizado, estamos bien en las respuestas. Creía. En mi punto. Teacher, ¿es ok o no? All. Vamos a ver.
number 4851. Yes. Yes, that's correct. Okay. Teacher, I had a question. The letter A. I don't know what is the meaning of the first word. Measurements. Measurements. Las medidas. And the letter D, after D. Letter B, a promise. Overall, I don't know what is the pronunciation. Promesa de reparar. Ah, overall dimension, like the total. Because, for example, you can tell me the measure. Let me show you my phone. Imagine that I tell you the measure just this part of the screen, right? Mm-hmm. But if I say the overall dimension, including everything, even the plastic, that is around. Okay, thank you. That's the overall dimension. Perfect, you're done. Vámonos. Okay, everybody here? No, right? Not yet. Missing green. We're still missing two people. No, but not everybody here. We lost someone. Alguien se nos perdió en el camino, ¿verdad? Okay. Well. Sí. En el camino nos perdemos. Quedaron en limbo. Yo se me había quedado el carro, tiche. Ay, qué tremendo. No me iba, no me unía. Quedamos en el limbo. Vaya, vamos a ver. Let's repeat a couple of words, right? Measurements. Measurements. Proportions. Proportions. Measurement, proportion. Promise. Promise. Repair. Repair. Promise. Repair. Replace. Replace. Within. 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 Cuando decimos within 3 days, eso significa día 1, día 2 y día 3. No después de 4 ya no entra. Right? Within. Está dentro de esos 3 días. Eso significa within. That's why you say something within a period of time. So if the period of time is 3 days, whatever you promise to repair or to replace has to be there inside that time. If you said, okay, I promise to fix it within 3 days. No llega al cuarto, right? No llegue al quinto día. It has to be in these 3 days, no later.
2 days, perfect. In 3 days, no problem. But 4 days, it's out of time. Okay? Now repeat, make sure. Make sure. Make sure. Make sure. Make sure. Battery. Battery. Si lo quiere decir British, right? Battery, the battery. That's okay, no problem. Make sure it's from battery. Sí, battery. A mí me gusta más battery que battery. Okay, performance. 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 Longevity. Longevity. Overall. Overall. Dimension. Overall. Dimension. Dimension. Magnitude. Magnitude. Dimension. Magnitude. Magnitude. Space. 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 Available. 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 Retention. 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 Relative. 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 Mass. 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 Quantity. Quantity. Contain. Contain. Amount. 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 El gato dice, ¿no? Amount. 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 Money. Money. No mono, right? Money. 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 No monkey, no. Esta es muda hoy. Amao. Esta es muy buena. Money. 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 Required. 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 Pay. 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 Practical. 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 Purpose. 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 Design. 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 Okay, que aquí hay un montón de palabras, ¿verdad? Maybe new. A ver. Do you have any questions about any word here? ¿Cómo poder eliminar así sonidos ambientales? Solo se escucha a nosotros. Hay que estar pendiente que si se oye ahorita en nuestra casita, cerrar el micrófono, ¿verdad? Si consideramos que se va a venir el curso. Y yo los callo, oyen, así que no, bueno, la techa me cayó. No, yo los callo para que me digan todo. Vale, a ver. Tell me the definition of the first one. Size, what size? Dimension. Tamaño. Espérenme que yo creo. A ver, darles copia de la primera. Ah, vaya, pues. Letter T. A ver, what is size? Letter D. Mm-hmm. Ah, okay. Size is an amount. Size, tamaño. Letter D. Letter D. Y si me lee la definición. D. A thing's overall dimension. A thing's overall. Minus. Okay. Dimension. Dimension. Or magnitude. Or magnitude. Yes, that's size. What is weight? What is weight? Letter F. F. Fit? Letter F.
Yeah. Wait. Yes, F. Eso. Read the definition. Little if. Can you read the definition? A body is relative mass or the quantity. Or the contained by something. Contained by something. That's the weight, right? What about price? Letter G, the amount of money required or pay for something. Yeah, nice. Dimensions. What is dimensions? Measurement of proportion of some kind. Some kind, yeah, kind. Nice. Battery life. A measure of battery performance and longevity. The longevity. Mm-hmm. How many storage? How many days storage does battery last? How many days? For example, in my case, if I'm using the phone all day, I'm checking messages, I don't waste too much battery. But if I have to enter to the platforms in the cell phone and I'm checking platforms a lot, it's like the battery goes down very fast. And then it lasts only one day. So the longevity is not very big, right? Depending on the use, it may last one day or two. Okay, what about storage? Mm-hmm. The space available for retention of something. Exactly. The space available for retention of something. I guess for water, right? Tell me, Deborah. Yeah. You said goes down. La batería se le va rápido. Or how do you say? Can you repeat the question? I'm not sure, but I heard you said goes down or goes away. I don't know. The meaning of la batería se le iba rápido. Ah, yeah, that goes down very, very, very soon. Se baja. Okay. Mm-hmm. So if we're talking about storage, we can store water in bottles, right? I can have here my storage box for my color pencils and my pen for markers. But also we can talk about the storage of information, right? So different type of storage. Do you want to store something? And that's why it says this, the retention of something, right? The space. What space do we have in a tera? What is the space? Mm-hmm. Who knows? There's a lot of space for keeping lots of information. What is the storage that you have in your cell phone? What is the space we can say? Available for retaining information there. That if you have, for example, a big box, what's the retention or what's the space that you have in that box for keeping whatever you want to keep there? Okay. Now let's see function. What is function? What is practical use or purpose in design? Practical use or purpose, right? What's the purpose? What's the function? What's the use of this, right? And the last one, warranty. What's the warranty? A promise. That promise? To repair.
Excuse me? Nice to repair the place. Some place. A promise is your job to within. A period of time. Have you noticed the tailors? You know what is a tailor? Tailor. Tailor. What is tailor? Do you know? No idea? A sastre? Un sastre, yes. That's a tailor. Imagine. I don't know if it's only me that I have had bad experiences with the tailors, but a tailor can tell you, you will have your pants within 5 days. And they give them to you in 10 days. So no warranty, right? That promise of repairing the pants or making the pants within 5 days doesn't work. Have you had that experience with tailors? Yes or no? Because that's an example that comes to your mind, that I to my mind, that I have seen 3 cases, right? That the tailor says, yeah, don't worry, your suit will be in a week, and the end of the week arrives, and it's not ready, right? So the promise, right, to repair is your warranty. So be sure that you don't break that promise, right? That you replace or what or repair whatever within the time. Any questions here? Questions? No questions. Easy. No questions? No, teacher. No? No question, miss. Okay. En aquí voy a tener preguntando de una question. Until you tell me no, teacher. Vaya, there we go. Check. Move to exercise number 3. We have some questions here. Remember at the beginning, we were talking about chopping, right? What things we like chopping, what things our company buys, yeah? Check this question. How many products does your workplace buy? They say your workplace, your company, your office buy. How many products does your workplace buy? What do they buy, right? Approximately, how many units do they buy of it? For example, if you say, well, we buy ink. How many units of ink do you buy? Oh, how much money do you think they spend? We're using how many? And we're using how much? Yeah? In a couple of minutes, we're going to say what's the difference between how many and how much, and when we use each of them. Do you have questions here? Questions? No questions. No, teacher, no. Bye. I'm going to send you to the rooms. These questions are in your manual, right? Page number 9 in your manual, exercise 3. I'm going to recreate the rooms. And I'm going to send you again for you to go and work with your friends.
Vamos a ver. Okay. Bash. No questions? Let's go. Let's go, let's go. Ask the questions to your partners and then be ready to report your answers, right? Go ahead. Join, join. Eric Gerardo, try to join. Deborah, try to join. Elmer. Nice. No sé si bajaron el manual, ahí está. Sí, ya se lo comparto también. Ah, bueno. Ya lo compartió. Es el level 3, ¿verdad? ¿Mm? El literal 3, ¿verdad? Sí, de la página 9, bajito de donde estamos trabajando lo anterior. Ahí está. Uh-huh. Ahí está. Vale, gracias. Exacto. Ok. Vale, comenzamos. Ya. Sí. Vale. How many products does your workplace buy? Which cleaning products? Paper for the printer. What else? In my workplace, and buy to papelería stationery. No sé cómo se dice papelería. Cleaning products. Water for personal administration, teachers, students, paper, pencil, books, colors. ¿Cómo se llama esto? Página. Pencil, lapicero, letterhead page, letterhead, como páginas membretadas, será así. Membretadas. Más que ¿cómo se llaman estas cosas? Las que se ocupan para todo el año. Plástico. Agendas. Las agendas. Ya. Yeah. Pencil también. Ay, perdón. Lapiceros. No sé. Pen, pencil, eraser, pencil, eraser,
Agenda. Marcadores. Markers. Marcadores. Markers. Markers. O sea, marker. Marker, ¿verdad? Markers. Yeah, markers. Markers. Miss. Agenda se escribe siempre agenda. Sí, agenda. And you say agenda. Oh, agenda. How do you say? Yeah. Entonces, ¿cómo se llama esto? Memory. Memory. USB, ¿no? Flash, you can say flash drive. Flash. Excuse me? Flash drive. Flash drive. Memory. Memories. Vamos a ver qué más. Discos duros. Miss, who do you say disco duro? Disco duro is a hard drive. Hard? Hard drive. Hard? Drive. Hard drive. Yeah. Hard drive. Okay. Contestemos la otra. Number two. Aproximadamente. Aproximadamente cuánta. Today by of. ¿Cuántas unidades ellos compran? Así sí, es. Hablando de paper, ajá, sería. Son remos, ¿no? Digamos. ¿Qué? 10 o 15 por año, pero resmas. Friends. Resma. Se dice friends. Vamos a ver qué dice el diccionario. Junto de fondos, rim. Resmas. Rim. Rim, a measure of paper equal to 480 rims to 500. Rim. Rim. Rims. Okay, two, digamos. Two rims. Deposit. ¿Cuánto compra en tu empresa post-it? Post-its. So you buy post-its. Post-its. Six. Post-it on six. Yeah. Y paper, disculpe, ¿cuánto la...? Yo puse 10 resmas. 10 resmas. Ajá. Y se pone rims. Rims. Rams. Rims. Rims. Ajá. Y pencil. Normalmente compramos 4. Pero 4 cajas. Entonces serían. Boxes. Box, ¿verdad? Boxes. Sí. Ok. 4 boxes. 4 boxes. Ajá. 4 boxes. Y de cartuchos. De cartuchos de tinta sería. Sí. Caso mío, ¿verdad? Sí, claro. Gracias.
Entonces ahí es la cantidad de unidades. Y en another. Coming. Okay. Tell me, how many products does your workplace buy? How many? A lot? Yes. Which ones a day? Volunteer? Hi, hi. Ajá, Manuel Antonio. What products do you buy in your company? In my company, buy oil machine, paper, water, cloth, example, material construction. Okay. Y en ¿cómo se pronuncia la palabra? Approximately how many units barril, ¿cómo se dice? Barrel. No. Barrel oil machine. To month. Monthly. That's monthly. Paper. By an approximate two rims, water approximately the five bottles. A week or month? Five bottles a week or five bottles a month? A week. Okay. Yes. And approximate material constructs is cloth. No hay specifics un material, sino que son varios, no sé. A lot of material. Okay. Yes. How much money do you think that they spend on that? And to barrel oil is how much? $3,000. $1,000. $2,000. And paper. Approximately, $60 of paper. Wow. Yes. In material consume, approximately the $5,000. $5,000 a month. Wow. That's a lot, right? Okay, nice. So check. We were using there how much? And we were using how many? One thing. We are going to use how many here when we are talking about things that we can count. Okay, then we say how many? How many pages? How many pages do you buy? How many pages do you use every day? How many pens do you use in a week or in a month? Okay. How many notebooks? How many trees? So here we talk about things that we can count, right?
If we're talking about something that we can count, okay, like things, I can count paper. Yes, I can count the books. I can count the notebooks. I can count the watches. We can count the pencils, right? We can count all the things. But can I count water? Can I count the water? No. No, right, I cannot count the water. So in this case, I'm going to use how many, oh, digo, sorry, how much water do you drink? How much? Water. Some water. I very mean. How much? How much? We use how much with the things. How much? See, how much paper? See, how many pages? Paper. How much paper? Right? How, much paper? How much water? How much water? Coffee do you drink? I drink 3 cups of coffee. You mean how much coffee? How much sugar? How much salt? My sugar. Salt. Yeah. These are things that I cannot count. But what's the difference? Check. When I tell you how much paper do you use in a week, you say, well, you know, I use 200 pages. You can answer with pages, right? Or I use a lot of paper. I use a lot because I'm going to use a lot of, with both, with things that I can count and with things that I cannot. A lot of. How many pages do you use? Oh, I use a lot of pages. How much paper do you use? I use a lot of paper. Yeah? Check the question. If I'm asking about something that is comfortable, I use how many? How many pencils do you have in your bag? I have no pencils in my bag. I don't use pencils. I use only pens. How many markers do you have in your bag? I have about 6 markers. How much water do you drink? I drink 2 bottles of water every day. How much water? Check it. No puedo contar el agua, ¿verdad? Entonces yo digo how much water. Pero puedo contar los bottles of water. ¿Sí le puedo contar? Bottles. Bottles of water. Si algo no tiene plural, no se puede contar. Bottles of water. ¿Cómo puedo yo contar las cosas que son incontables usando containers? How much water do you drink? I drink 2 bottles of water. I drink 2 glasses of water. Yeah. How much water do you drink? As this is small, I drink about 8 glasses of water. How much coffee do you drink? I drink about 2 cups of coffee a day. I can count the cups. Teacher, puede silenciar los otros. Ya se silenció solito. So check. How much Gracias. Coffee? I'm sorry. How much coffee? I drink 3 cups of coffee. How much coffee do you drink? I drink 3 cups of coffee a day.
Yes. Falta una después de clase. Okay. So, how much sugar do you put in your coffee? Sugar. ¿Qué es sugar? Azúcar. 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 Ya, estás tipo Celia Cruz. How ¿Te cuenta much... por libre? Sí. How much sugar do you put in your coffee? You can answer with a little, ¿verdad? Que vamos a usar a little. A little. ¿Qué significa a little? Un poco. Un poquito. ¿Verdad? I use a como little. Poquito. Sí. Pequeño. Un poquito, poquito. En este caso va a ser poquito. I use a little sugar. O I use only half a spoon. Half a spoon of sugar. Some people will say, I use 1 spoon of sugar, or I use 2 spoons of sugar. Too much sugar, right? Okay, so how much salt do you eat? How much salt? ¿Puedo contar la sal? No, I can't. But I can count the spoons. I eat 2 spoons of salt a month. Yeah? Do you eat a lot of salt? No, I eat a little salt. Entonces recuerden, siempre que hablemos de algo que sí podemos contar, vamos a usar how many. Y si hablamos de algo que no podemos contar, vamos a usar how much. ¿Sí? How many notebooks do you have? I have a few notebooks. ¿Qué significa few? Poco. Poquitos. ¿Y cuando ocupo a lot, a few, no many, cuando no quiero contar? Si yo no quiero contarlos, me anda queriendo comer un zancudo. Si yo no quiero contarlos, ¿verdad? Yo voy a usar a few. En vez de decir dos, quiero ver como dos, como tres. No, you only say a few. Y si igual no quiere contarlo y son un montón, va a decir a lot. Recuerden que a lot of podemos usarlo con contabulana, con tu, ¿verdad? Any questions there? No questions. Para las dos lo mismo, teacher. A lot, sí. A few, a lot sí, se puede usar para contable y para non contable. Pero okay, a few no. A few es para los contables y a little es para los no contables. Ok, teacher, thank you. But the difference is one is for contable and the other is for non contable. Any question? ¿Sí? No question. No. Right. Now check. How much, how many? Hoy lo vamos a ver ya más en contexto, right? How much does the refrigerator weigh? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los measures, right? De las fissures. How much does the refrigerator weigh? It weighs a lot. How much does it cost? Talking about the price. How much is the warranty? 2 years. How much does it store? Aquí está mal. Podemos decir, how much is the storage? How much is the storage? Or how much does it store? Porque storage no es verbo. Storage is a noun, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la capacidad de, para guardar o cuánto guarda? ¿Sí? Entonces, how much is the storage? O how much does it store? Si quiere usar does it, vamos a necesitar aquí un verbo, ¿verdad? Entonces vamos a decir how much does it store. Store, acuérdense que no solo es tienda o almacén, sino que también store significa guardar. También es un verbo. Es el verbo guardar, ¿verdad?
How much does it store? O how much is the storage? Háganle la corrección, ¿verdad? Háganle la corrección. Porque no podemos decir how much does it storage. Porque storage is a noun, not a verb. And now, how many features does it have? How many features? ¿Se acuerdan las features que mencionábamos? The size, the dimension, the warranty. Todas esas son las features, ¿verdad? How many features? Y si las podemos contar, miren. How many features does it have? How many colors is it? Is this in? How many functions? Function. Tell me, Lupita. Débora la sacó el sistema. Dice que le avisara, por favor. Okay. How many products do you want? How many products do you want? I want. Okay. Okay. Questions. No, teacher. No questions, ¿verdad? Vaya, we have 5 minutes. Let's go over this exercise. Go over the exercise. Let's complete. Vete la Yo les voy a poner un detalle. Para. Se fijan lo que se habían conectado ya a la cuenta de WhatsApp. Miss, porfa. Okay. Ajá. Let's complete using how much and how many. Mientras yo paso attendance. Oye. Check the exercise is on your manual. Page 10. Page number 10 in your manual. Yo voy a pasar lista y luego vamos a revisar juntos. Oye. Vaya, vamos a ver. Brian Alexander. Camilo Ernesto. No, present teacher, present. Okay, Daniel. Present teacher. Present. David Alexander. ¿No? Débora. Dice que tiene problemas para volver a entrar, Miss. Ah, ok. Uh-huh. Elmer Antonio. Present teacher. Eric Gerardo. Present teacher. Erika Joana. Present teacher. Guillermo Alberto. Guillermo. ¿No está Guillermo Alberto? No. No. Isaías Santana tampoco, ¿verdad? No me suena haberlo visto. Ivette Elvira. Present teacher. Carla Vanessa. No está Carla. Luis Enrique. Present, Miss. Present, sí. Sí, ¿verdad? Yes, Miss, thank you. Ah, bye. Manuel Antonio. Present, Miss. Reina Estela. Present, Miss. Roswell.
Present, teacher. Y Vanessa Victoria. Present, miss. Miss va a preguntar nuevamente qué pasa conmigo. Vaya, Lupita, lo que me respondieron es que mañana en la mañana van a verificar. Hoy. Ah, ok. Mañana temprano van a verificar y ahí se está verificando con usted. Ok. Vaya, fíjense que tendría que tener alguien más que no me ha dicho present. Y Beth me dijo present. Sí. Yes, teacher. Okay. La dos. Carla Vanessa no está, ¿verdad? No ha estado tampoco Carla Vanessa. No. Daniel Eduardo. Ok, sí, miren. David Alexander, no hay. Vale. A ver, pues, chequemos el ejercicio rapidito, ¿verdad? Let's see. A ver, number one. How many? ¿Sí? Mm-hmm. How many pieces? How many? Do I need to... How many pieces do I need to assemble this? Number two. How much? Talking about the price, right? How much do the books cost? Number three. How many? Life. Yes, how much? How much is the battery life? Sí, porque life is not countable, right? And yes. Number four? How much? Can we how count many? The hours? How many hours do I charge it? Number five? How many? Can I count the money? Sí, how much? Porque la palabra money is no countable. How much money do you have? Uy, aquí le falta el question. Number six. How many gallons? Uy, gallons. Tal vez uno al día. How many gallons of water does this need? Ok, nice. Vaya, les voy a poner una tarea allí en el chat. Ok. Oye, para que hagan práctica con esta misma estructura del how much y el how many. Sí. Okay, nice. It was a pleasure to be with you today. A ver, ¿dónde estamos? It was a pleasure to be with you today, so have a nice day and see you tomorrow. Vamos a ir para las sesiones del one-on-one, vamos a ir en orden hoy, del número uno, el número dos, el número tres. A menos que usted no pueda quedarse algún día, puede cambiar. Hoy, por ejemplo, le tocaría quedarse acá a Brian. No sé si tienen alguna pregunta. Question. Con lo de los how many, digamos, y how much. Estaba diciendo que los homeni era para cuando hay, es contable, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ah, porque yo tengo una duda, yo me había equivocado aquí.
Tengo entendido que cuando es contable es cuando es plural. No tengo, tengo Exacto, las entendido yo. cosas que tienen plural, por ejemplo, los books, notebooks. De que vayan en plural. Sí, tienen plural. Eso es, ah. Ahí con ellos va a usar how many. Pero okay. Las cosas, por ejemplo, los animales muertos, ¿verdad? Meat, pork, the chicken, the fish. Animales que están muertos, listos para cocinarlos, son uncountable. Animales. Ejemplo, muertos. Ya muertos. Sí. Por ejemplo, si usted mira el pollito, ¿verdad? Que anda pío, ajá, pío, pío, ese sí es ¿sí? countable. Ese sí, es listo countable. Para cocinar. Pero ya el pollito. Entonces ahí es how much. El pollito muerto ya en la mesa para prepararlo, ese es how much. Uh-huh. Igual los líquidos van a ser no countable. No podemos contarlos. Sí, los líquidos son how much. También hay ciertas palabras abstractas, como por ejemplo love, sadness. Esas son palabras que no se pueden contar tampoco. Igual el traffic, ¿verdad? Contamos los buses, los carros, las bicicletas, pero no, pero la palabra traffic en sí es no. Traffic. Traffic. ¿Cómo? Igual que money. No contable. No sí, contable. No, no contable. Igual no money, contable. Yo puedo contar los dólares, las monedas, los colones, sí, ¿verdad? Pero no puedo, pero la palabra en sí, la palabra money, es no contable. Money, money. Money, money de pisto, el dinero. Ah, ok. Ajá. Money is no contable. No contable. I can say how many dollars did you spend. Pero how much money did you spend? Yeah. How much? How much money? How much is money? Yeah. How much money did you spend? How much? I spent $2. How many okay. dollars do you have? I have $2. See? Any other question? No, de las flores hoy que dijo no alcancé a ¿Era so much o no? Ajá. Sí. Flor. Las flores podrían ser con how much. How much flowers do you need? How much. Entonces sí. Es countable. Depende. Dependiendo. Depende el tipo de flor. Hay flores que no se pueden contar y hay otras que sí. Entonces sería how much. Por ejemplo, si está hablando de rosas, how many roses do you need? How many? I need two, I need three. Ok. Pero de ahí, coffee, salt, the sugar, the rice, the beans, todo eso son no contra. Eso no lo puede contar. Contar un frijolito, dos frijolitos, no, ¿verdad? Eso no se cuenta. Any other question? No? Okay, well, see you tomorrow then. Bye. Bye, Miss. Bye, everybody. Bye-bye. Good night, Miss. Bye, everybody. Bye. Have a nice goodbye. Good night, teacher. Bye. See you. Bye. Teacher, trust me. Bye-bye. Take care.